El govern de l'Estat tramitarà la setmana que ve les peticions d'indults als polítics del procés que estan empresonats. Ho ha anunciat avui el ministre de Justícia. Y también está tramitando los indultos, por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene. Ha estat la resposta de Juan Carlos Campo a la pregunta de la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en la qual recriminava que la justícia espanyola està polititzada. El titular de Justícia assegura que el govern del que forma part aposta pel diàleg per respondre als conflictes polítics. El PP ha dit que recorrerà els indults davant del Suprem i Junts per Catalunya s'ha mostrat prudent davant aquest anunci. Si Sánchez no defiende los intereses de los españoles, si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España. Y lo haremos recurriendo al Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse en contra de lo que dijo Sánchez en campaña electoral. Comenzar a tramitarlos no significa en cualquier caso concederlos. Serían una buena noticia porque haría que los presos salieran de donde no deben de estar, que es en prisión, pero yo he dado la cifra del contador de Òmnium Cultural que suma hasta 2.850 represaliados.